La Casa Bea, que se llama así porque es nuestra casa, la de Guillermo de Almeida y Mariví Besonías, comenzó siendo un proyecto de vivienda para nosotros, evidentemente, y que tenía que ver con una casa para pasar el resto de nuestra vida. ¿Sí? Una casa que nos cobijara en nuestra vejez. Mi mujer tenía muchas ganas de hacerse una casa y yo tenía muchas ganas de estar muy metido en la naturaleza, entre los árboles. Un poco de ese diálogo salió tratar de buscar un terreno en una zona muy, muy arbolada, muy vinculada con la naturaleza. Debíamos pensarla entonces en planta baja y el otro condicionante que surgía del lugar en el que iba a estar implantada la casa es que tenía que ser una casa que se cerrara de manera segura, porque es una casa en el Gran Buenos Aires sin ningún tipo de seguridad. Pertenece a un barrio pequeño con 16 viviendas y sin seguridad, de manera que la casa debía ser por sí segura. Antes de comprar el terreno, nunca pensamos ninguna casa. La casa tiene que ver con el terreno y con las necesidades de la gente que la habita. También tiene que ver con la tecnología disponible en cada caso, en cada lugar. Indudablemente, una vez que el terreno está, y está también la disponibilidad económica de dinero para hacer esa casa, que también es muy importante, uno empieza a pensar. Para pensar una casa se requiere la búsqueda de antecedentes, o sea, antecedentes en relación al territorio, al lugar próximo y más remoto, antecedentes en relación a la vida del comitente y en relación a los hechos culturales que hacen a la vida en ese lugar, en ese momento histórico. Para cualquier proyecto de la vida hay que ver los antecedentes para arrancar de ahí. Saber por dónde va a salir el sol, es decir, qué lugares de la casa van a tener que estar cubiertos, parando el sol, qué lugares van a estar en sombras y entonces qué me conviene, qué ambientes me conviene ubicar hacia esa orientación. Y digamos, en ese juego de ver cómo vivir la casa en cada uno de sus ambientes y ver de cómo la casa se conecta con el exterior, tanto para el patio íntimo como para el afuera, van surgiendo ideas. Nosotros, los arquitectos en general, tenemos una formación que tiene que ver con el espacio. Entonces, hay muchas horas en la vida que le dedicamos a disfrutar el espacio. A lo mejor es cuestión de los acentos que uno pone en la vida para definir en qué se disfruta la vida.
Entonces, cuando nosotros, digamos, uno se hace la casa para uno y somos los dos arquitectos, de alguna manera tenemos ya un lenguaje, algo que hace que estemos muy preocupados por el espacio. El espacio no es una palabra etérea, te quiero decir que el espacio tiene que ver con muchas cosas muy concretas. Un espacio tiene que ver con sus límites, con sus texturas que te rodean, con tus reflejos, con la luz cómo se mueve, los colores. Hay muchas cosas que hacen que ese espacio esté definido o calificado de una determinada manera. Cada caso es diferente, pero normalmente empieza con un esquemita muy a mano alzada en una hoja de papel que rápidamente se pasa a computadora y ahí uno empieza a trabajar todas las alternativas de cada proyecto directamente en computadora, en dos dimensiones, en 2D, y también ayudados, eso es para nosotros fundamental, por una maqueta electrónica en la que podemos ir verificando estos espacios que nosotros queremos crear. Queríamos es que tuviera un lugar muy importante para recibir a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros nietos el día que llegaran. De manera que la casa tiene una gran superficie de social y una mínima superficie de dormitorio. Una cocina que la pensamos integrada pero con cierta reserva. Y como iba a resultar una planta profunda, porque queríamos que toda la casa se desarrollara en planta baja, lo que pensamos es que necesitábamos tener ciertas aberturas con aire y luz en el centro de la planta. Y ahí fue cuando aparecieron dos patios, un patio de agua y un patio verde. La existencia de estos patios yo no te puedo decir de quién surgió, porque ya con mi mujer, con tantos años trabajando juntos y viviendo juntos, se nos confunden un poco las cosas, están medias mezcladitas. En realidad surgen de las conversaciones que tenemos, y no, pero de alguna manera te voy a decir que los dos estamos muy preocupados por el contacto con la naturaleza. El patio de agua está lleno, no pensábamos en un principio, pero también por una idea de uno de nuestros hijos, empezó a llenarse de pescaditos y bueno, ahora de pececitos, perdón. Y ahora los pececitos han tenido cría, de manera que hay un movimiento y una vida dentro de los dos patios que nos pone muy contentos porque la podemos ir disfrutando todos los días y de diferente manera. La entrada de luz que tenemos nosotros por todos lados, y fundamentalmente los patios, es realmente algo sorprendente. Yo lo disfruto muchísimo, pero mucho más de lo que yo me imaginaba. Cuando sale el sol por allá, en un determinado momento, a 10 de la mañana, cuando un sábado que me levanto tarde, qué sé yo, el sol pega ahí, en el agua, y sobre este cielo raso veo olitas que reflejan ahí, y veo que todo mi cielo raso se está moviendo y hay olitas. Es una maravilla, yo me divierto viendo el juego que hacen las olas ahí. Una casa en planta baja, podíamos llegar, según el reglamento del barrio, hasta las medianeras. Es decir, que podíamos tener dos fachadas ciegas
Y tener entonces solamente la fachada hacia el frente y la fachada hacia el fondo para resolver el tema de la seguridad. Y entonces lo que hicimos fue pensar en un sistema que es una especie de reja o paravistas hacia el frente, que lo pensamos en madera de quebracho para que no tuviera ningún tipo de mantenimiento, y una abertura muy, muy neta y franca hacia el fondo, con, digamos, de todos los ambientes que daban hacia el fondo, con un sistema de una reja, de una cortina de enrollar escondida, que nos brindaba seguridad cuando lo necesitamos. Casi todas las casas que nosotros proyectamos son obras, son muy simples. La planta de esta casa es casi un cuadrado. Está entre dos medianeras. Una de las franjas que están sobre una de las medianeras, la que tengo ya adelante, están los dos dormitorios y los dos baños, muy chiquitos. Y desde esa pared hacia acá, o sea, hacia el oeste, hacia el resto de la casa, es casi un solo espacio. Casi un solo espacio. Todo lo que nos rodea acá, que es la mayor superficie de la casa, es, yo les diría, no podría decir comedor ni living, yo diría que es el espacio de usos múltiples, porque acá se hace de todo. Todas las actividades se desarrollan en este lugar. O sea que es un cuadrado dividido en tres partes. Una parte de servicio, una parte de los dos dormitorios y los baños y todo el espacio central, que es este que estamos ahora acá, que tiene como particularidad estos dos patios metidos dentro de acá adentro. Adentro del estar de este lugar de usos múltiples, ¿no? Que, bueno, hace que yo viva distinta la vida con estos dos patios. Proyectar nuestra casa, que ya lo habíamos hecho en una casa de veraneo en Mar Azul, es una tarea muy grata. Es decir, uno, digamos, ¿en qué la diferencia de un encargo de cualquier otro cliente? Y es en que uno se anima a experimentar cosas que por ahí no se animaría a hacerlas con un cliente, porque bueno, tiene que cuidar su dinero, tiene que cuidar su forma de vida. Entonces es un común proyecto abierto a diferentes tipos de experimentación. El criterio de habitabilidad y el criterio de diseño a mí no se me enfrenta. Para mí, ningún arquitecto puede tener como contraposición el diseño y la habitabilidad. Para mí, uno tiene que hacer el espacio, crear el espacio para ser habitable. Pero lo fundamental es que se hacer algo para vivir bien. El diseño es una cosa que se acerca, que me preocupo, pero que me preocupo en la medida en que no tiene, digamos, no puedo dudar de que la casa sea habitable bien.
yo no creo en ningún tipo de estilo. Es decir, una casa tiene que ser de por sí contemporánea, es decir, no puede imitar ninguna casa del pasado, tiene que ser una casa para el presente y con toda la voluntad de responder a su tiempo, y a su tiempo, a su tecnología, a su cultura. Es decir, no, para mí no cabe el tema de estilos. Bueno, en este caso, la elección del material, que fue hormigón a la vista, se debió a que, ya lo venimos experimentando en otras casas y nos resuelve varios temas. Es decir, el tema de que el hormigón es un material muy dúctil y nos permite trabajar con diferentes formas. Nos permite también conseguir luces importantes, sin columnas, sin apoyos intermedios, que no requiere otra terminación, es decir, es un material que tiene un envejecimiento muy noble, porque es una piedra artificial que su envejecimiento es el de una piedra. No requiere ser pintado, no requiere, convive muy bien con las diferentes pátinas del tiempo. Yo puedo hacer una casa casi con dos planitos cuando estoy poniendo ladrillo por ladrillo. Pero cuando yo tengo que hacer una casa de hormigón, tengo que hacer muchos planos, muy detallados, muy, muy definidos. Y tengo que tener una persona que piense y que entienda los planos, que entienda cómo son los hierros, que entienda cómo es el negativo de ese vaciado que hace con algo líquido y que se convierte en piedra. La dirección de obra se hace menos frecuente, es decir, uno puede extender el tiempo de ir a obra porque con una documentación muy precisa y con gente que normalmente los carpinteros que hacen el encofrado del hormigón son gente muy capacitada para leer planos, y eso te da como cierta tranquilidad en el transcurso de toda la construcción. Los que hacen hormigón saben otra cosa que el oficio concreto de ir poniendo los mampuestos, y es hacen abstracción del concepto. Se dan cuenta cómo se hace un encofrado. Son tipos que piensan el negativo de la pared y hacen un cajón que es el negativo. Eso requiere una capacidad especial para el obrero, una capacidad que tienen los obreros, que yo también los admiro, ¿no? Porque realmente ver al revés la casa, eso hace que la casa sea más fácil ser construida cuando se tiene una muy buena documentación de obra. Una casa de hormigón, durante su construcción, no se puede modificar. Es una de las otras de las razones por la cual hemos decidido usar el hormigón a la vista, porque es un material que nos permite que las imperfecciones que pueda tener una mano de obra que no sea muy, muy buena, sean parte del diseño. ¿Te das cuenta? Sentir el error como parte del diseño. Aprovechar que que ese error, disfrutar ese error. Casi todos los elementos de apoyo y los placares son de hormigón. La superficie es de hormigón, la mesa de la cocina es de hormigón, el escritorio donde está la computadora es de hormigón, y los
estos tabiques, que es ese tabique y este tabique, en realidad no es un tabique colgante como estás viendo ahí solamente, sino que tiene un buche y abraza una especie de placar que tiene aproximadamente 30 centímetros, donde nos permite guardar todo en ese tabique y en el que tenemos ahí abajo. Uno está apoyado y otro está colgado. Esos son dos placares en realidad. A nosotros nos gusta una cosa, un espacio calmo, un espacio donde en realidad uno se conecte más que con las cosas, con el exterior y con los efectos de la luz, con los efectos del sol, con los efectos de el reflejo. Y después aparecen, digamos, todas esas formas que por ahí se pueden ver en las paredes, que son como cuerpos salientes o entrantes, son nichos que hacen placares para un lado y para el otro. Nichos, pequeños nichos, en un dormitorio como aparece como un pequeño toilet, en otro aparece un zapatero y para otro aparece un buche. Son todos elementos que van apareciendo, que van sirviendo como guardado y que van sirviendo para disfrutar esa pared definiendo el espacio. El espacio en que más nos estamos en la casa es el comedor, que da hacia el fondo y en el que generalmente nos reunimos, más que en el living, porque no sé, la gente tiende a reunirse alrededor de la mesa, y es el lugar donde además hacemos distintas tareas, si hay una computadora o si vamos a hacer algo, alguna consulta en una computadora, en vez de hacerlo en el escritorio que estaba previsto, termina siendo ahí. Es un lugar que todos hemos elegido. Muy bien, no sé por qué, pero es de esa manera. Mi casa, la casa de Sonia Almeida, no tiene ningún destello, no tiene ningún, tiene voz baja, tiene, no quiere llamar la atención en nada, es muy, muy simple. La simpleza tiene que ver con el dar la vuelta después de un gran desarrollo y después de una complejidad, llegar a lo simple. Esta casa realmente es como yo me gustó siempre vivir, como pensé que podía vivir bien. En un lugar que no se escucha el ruido, que estoy cerca entre los árboles y que estoy con un pedacito de tierra como para disfrutar el espacio. Sí, sí, no quiero más, no necesito más, de ninguna manera. Disfruto viendo los límites que me rodean, que es en definitiva el espacio, ¿no? Y que es yo te diría que es el único lujo que yo quiero tener, el espacio. No quiero otro lujo. Con eso tengo todo.